Hola, soy Franco Valdés, soy de Santiago y tengo 21 años. Voy en tercer año de ingeniería de ejecución en mecánica, vivo con mis padres y mis cuatro hermanos menores. Soy profesor particular, he tenido más de 100 alumnos, soy mayor de 5, trabajo, me pago la U. Me puedo adaptar a las situaciones que me compliquen de alguna forma, así que trato de aprender de ellas y en ese sentido me considero luchador. Yo cuando era chico me gustaba las ciencias y por eso he sido profesor de eso, porque aprendí a ver cómo funcionaba, era curioso. Aprendí a hacer preguntas, aprendí a sacar mis propias deducciones y eso me sirvió para trabajar en construcción toda la enseñanza media. Así que yo también soy maestro constructor en todas las especialidades. Y gracias a mi papá, a mi padrastro. Entré en ingeniería mecánica porque me gusta entender cómo funciona la ciencia en todos sus aspectos. Quería ser piloto de guerra porque me encantaba la aeronáutica, me encantaba la propulsión. Mi mamá también nos llevaba mucho a teatros, a museos cuando éramos chicos, así que todo eso sirvió bastante para desarrollar la curiosidad. Respondían preguntas, tenía muchos adultos a mi alrededor, así que todos me respondían dudas. Y esa es la idea, un niño tiene que tener a alguien que le responda esas dudas o que le permita hacer esas preguntas. Así que un niño curioso es el que triunfa. Y al menos así me sentía cuando entré a la U, era curioso. Lo pasábamos genial, era una familia increíble, teníamos muchos tíos, estaba mi bisabuela, una familia muy linda. Nos cambiamos a vivir con ella, con mi bisabuela, que vivía en Macul, y ahí éramos los 5. Éramos una familia muy unida y fue muy lindo. A los amigos con los que puedo conversar y que la amistad ha perdurado es porque entendemos que nada, pues cada uno tiene su vida y saber entender eso y avanzar. Eso, tengo buenos amigos. Somos amigos aproximadamente 7 u 8 años. Nos conocimos en la infancia, nos conocimos en el Estadio Nacional haciendo atletismo, lo que nos apasiona desde chiquitito. Cuando estuvo en el colegio, tuvo como un despliegue a nivel deportivo amplio, o sea que era buena para la pelota, se pasaba a todos los jugadores, tenía harto talento, era como de cachorro era un crack. Uno tiene conocidos, amigos en los que puede confiar y también otros en los que puedes apoyarte cuando estás mal. Me lesioné en primer año de universidad, a los 18. Era septiembre y me lesioné jugando a la pelota, hice un giro y quedé tirado en el piso. Y ahí sentí el peor dolor del mundo. Fue una fisura, que también muchos médicos le llaman fractura vertebral, en la L5-S1. Mi columna tenía una predisposición a lesionarse en la L5-S1 a la altura de la zona lumbar, cuando fuera más viejo, tuviera 60, 50 años. Así que, por haber hecho tanto deporte de alto rendimiento desde joven, iba a muchas escuelas de fútbol cuando era chico, me lesionaba los tobillos, las rodillas, pero bueno, ahora sé que tengo varios problemas en la columna que pudieron generar que me doliera siempre hacer deporte. Lo primero que hice al día siguiente fue venir al centro médico, aquí en la universidad. Me dijeron que tenía que esperar 3 meses, que podía hacer un desgarro leve. Dejé 4 meses, volví a chutear o subir un poquito más rápido una escalera y nada, el mismo dolor terrible de nuevo. Así que volví a ir al médico y me dijeron ya puede ser un lumbago, descansa 4 meses más. Volví a descansar, me levanté y nada, después no me podía vestirme. Ya era segundo año y no podía vestirme. Así que fui a la clínica Santa María, que tenía convenio escolar, me pusieron
ketoprofeno intramuscular y me fui a la casa. Ahí pude caminar un tiempo. Pero un tiempo fue porque creía que me sentía bien, pero era porque trataba de ser fuerte, trataba de venir a la universidad y no bajar las notas, porque es muy exigente. Todos lo sabemos, siempre hay deserción. Me hice radiografías acostado, de pie, en resonancia magnética, exámenes a todo el cuerpo, pero ninguno arrojaba qué era, hasta que me hice una radiografía lateral de pie a inicio de tercer año el año pasado y ahí me dijeron qué podía ser. Es una espondilolistesis degenerativa. Puede generar problemas a los nervios y generar que no pueda caminar. La espondilolistesis degenerativa consiste en una patología que afecta a la vértebra de la columna vertebral propiamente tal y no es un daño estructural, sino que es un deslizamiento entre una vértebra y otra. El tratamiento tiene dos vías, uno que puede ser el quirúrgico, que es en el peor de los casos, en un caso más avanzado, y el más utilizado, un tratamiento convencional asociado a una intervención y tratamiento kinésico, que busca un poco fortalecer la musculatura y estabilizar el tronco para que esta columna pueda funcionar de mejor manera. Fue examen tras examen durante 2 años y medio estando aquí en la universidad sin tener el diagnóstico, así que como había ido y me habían puesto ketoprofeno en vez de hacerme de radiografía, solicitamos que me dieran kinesiología o una operación. Así que me regalaron kinesiología, pero me dijeron que no podía hacer deporte nunca más en mi vida. Los que amaba. Yo al principio no me lo tomé muy en serio, sinceramente, no soy sincero. Yo pensé que era algo no tan fuerte, que no iba a afectarle tanto a su vida, pero cuando fui notando los síntomas que él tuvo la lesión, dije que iba a ser difícil porque él tenía una vida deportiva, él tiene esa energía de hacer deporte, canaliza su energía a través del ejercicio, del running, entonces para él fue un quiebre, duro para él, un quiebre que le ha costado superar, sinceramente, porque se fue para abajo toda su trayectoria deportiva. Pues la lesión fue complicada, pero lo ocupé como un entrenamiento más de muchas de mis guerras. Al momento de adaptarme a un nuevo liceo, al momento de tener 13 años y trabajar vendiendo perfumes. Tener 15 y trabajar en la construcción. Lesionarme y seguir corriendo. Postular a la FACH y quedar en el top 10. Ganando todas las pruebas y no quedar por la vista. Así que fueron situaciones en que me esforcé, pero nada, pues uno no controla, pero uno se adapta. Así que la espalda es una situación más. Yo no podía hacer deporte nunca más en mi vida, pero como quería. Pero podría hacer natación y bicicleta o operarme o vivir la vida al máximo, pero yo no sé, bajar de la escalera me duele. Pero puedo llevar bolsas, puedo ir a súper, puedo hacer muchas cosas porque trato de ser fuerte por mi hermano, trato de ver que me vean que soy fuerte y que me enfrento a una lesión que me va a acompañar el resto de mi vida, así que trato de que cada día sea un entrenamiento y la lesión también lo sea. Y él ha buscado sus propios medios para poder superarse, para poder tener voluntad y energía para estar bien, para decir ya tengo una lesión, pero de todas formas voy a seguir con mi vida, voy a hacer mi terapia y voy a mejorar mi día a día. Una persona muy valiente, con mucho ímpetu y se nota. Cada vez duermo mejor, me trato de hacer lo menos esfuerzos posible. Así que mi lesión lo consideraba como un entrenamiento. Como ya, si esto es tan difícil, ¿qué será más difícil que esto? O sea, ingeniería nunca me pareció difícil. Agradecido de haber aprendido lo que he aprendido gracias a la lesión. Bueno, saber conocer a las personas de otra forma. Y nada, me voy a mejorar.